Buenas tardes, amigos que siguen el portal Oaxaca Tiene Cultura. En esta tarde, perdón, en esta mañana, vamos a entrevistar a uno de los tríos, ¿sí? Que pues tiene poco tiempo en el medio artístico, pues, sin embargo, pues siguen ellos trabajando con tal entusiasmo que pues ya empiezan a colocarse en algunos eventos de importancia. Se trata del trío Los Intérpretes del Amor, ¿sí? Cuyo director es el amigo Juan Carlos y otros dos jóvenes que con mucho talento lo vienen acompañando. ¿Cómo va hasta el momento ya las actuaciones del trío? Muy bien, buenos días. Antes que nada, un millón de gracias al portal, a don Alberto, que de paso se ha dicho, ha sido nuestro talismán de la suerte, porque con él iniciamos este proyecto y hoy tenemos el gran gusto y el gran honor de que pues nos haga esta entrevista, nos haga estas palabras, ¿no? Y sí, hoy en día estamos en esta enorme batalla de música en Oaxaca, de tríos, porque hay muy buenos, yo creo que la música bohemia en Oaxaca es de lo mejor que puede existir a nivel mundial, y eso nos lleva a tener una dificultad en cuestión musical, pero al mismo tiempo una preparación y un enfoque a esta parte de tríos, y gracias a Dios nos estamos abriendo camino, nos estamos abriendo paso y poco a poco nos van conociendo, ¿no? Por ahí. Bueno, pues aquí al amigo, tu nombre completo. Mi nombre es Andrés López Morales. A ver, ¿qué tocas? Yo soy el requintista de la agrupación. A ver, ¿qué tan difícil ha sido para ti adaptarte al trío Intérpretes del Amor? Pues no ha sido de mucha complicación. Yo me considero como una persona que tiene un poco de talento en la cuestión de la música, y pienso que ha sido un poco, o ha sido mejor dicho, fácil adaptarme a la agrupación, porque considero que somos de muy buena calidad musical y hemos podido adaptarnos los tres juntos muy bien a las cuestiones que se han puesto. ¿Ya cuántos años ya de medio artístico, Juan Carlos? Ya de forma, ya vamos para el cuarto año, pero ya como músicos tanto independientes y empezando a este proyecto, ya llevamos acerca de unos 8 o 10 años, pero ya fuertes, ya metidos, ya empezando a tocar puertas, ya empezando a dar a conocer a todo el público local primeramente. Yo creo que llevamos en forma ya para 4 años, ya como con el nombre del trío y ya en forma. ¿Cuál ha sido el principal objetivo de los Intérpretes del Amor para que esté dentro de su proyecto? ¿Ustedes rescatar la música, ganar dinero, conquistar corazones? ¿Cuál ha sido su prioridad? Sí, yo creo que es una pregunta muy, muy, muy buena. Es la base de nuestro proyecto, porque esta idea surgió para hacer tres guitarras, tres voces y sobre todo rescatar esa esencia de los tríos. No quiero decir que con eso los demás tríos estén mal o que la versatilidad hay veces se confunde. Entonces nosotros estamos un poquito más metidos a rescatar, insisto, tres guitarras, tres voces y hacer el estilo real de los tríos, que es música para enamorados, música romántica, y que hay veces en nuestros eventos sí, ¿no?, nos piden un poquito variarle un poquito a otros ritmos, lo hacemos con mucho gusto y todo, pero nuestro enfoque está más al estilo de los tríos que originaron este género, ¿no? Entonces peleamos mucho esa parte, pero sin embargo también le vamos haciendo a la versatilidad, pero de una manera un poquito más a modo de quien nos contrate, ¿no? Pero nuestro proyecto original está enfocado en rescatar esa tradición y esa originalidad que tenían antes los tríos, ¿no? Ahora bien, quiero entender que pues están retomando temas de un Álvaro Carrillo, un Luis Demetrio, actores que realmente estuvieron en boga, ¿no?, cuando en la época de oro de los tríos. Sí, esto nació a raíz de una invitación que nos, bueno, está pendiente la invitación en la tierra de don Álvaro Carrillo, y a raíz de eso, nosotros cuando nos formamos, nosotros siempre hemos sido más bohemios, pero hoy que retomamos la música, sobre todo las composiciones de don Álvaro Carrillo,
nos lleva y nos transforma con una facilidad y una espiritualidad a esto que queremos, porque él surgió a través de esto también, su música, su inspiración fue a través de las guitarras, fue a través de las cuerdas, de un compañerismo, de una buena compañía, de ese ambiente bohemio, ¿no? Entonces nos identificamos plenamente y hoy estamos trabajando mucho ese material y sobre todo enfocado a rescatar ese romanticismo que pues hay veces se ha perdido, nos ha tocado hace poco, fuimos, fue de las, o es de las pocas personas que nos ha contratado para una serenata y es grato saber que todavía existe ese romanticismo, que todavía el esposo sigue enamorando a la esposa con llevarle una serenata. Bien, pues pues nos hablan que tocan bien, que ya tomaron el estilo o las canciones de don Álvaro Carrillo. ¿Y qué les parece si interpretan una de esas melodías? ¿Sí? Nos gustaría escucharlos, para el público sobre todo, ¿no? Los cibernautas de este portal Oaxaca Tiene Cultura. Pues vean la calidad que tiene el trío Intérpretes del Amor. Y aprovecho para mandar un saludo a las admiradoras de todos estos tres caballeros que la verdad tienen a raudales. Esperamos que se reporten a haciéndoles llegar pues una felicitación, un saludo a los amigos del trío Intérpretes del Amor. Vamos a una pausa. Pues los muchachos le ponen mucho entusiasmo a su trabajo. Esta ocasión, pues
escuchamos el tema de San Álvaro Carrillo, Sabor a mí, algo mucho muy importante. Pues vamos a continuar ahora con nuestro amigo, ¿tu nombre completo cuál es? Jorge Alejandro Almaraz Álvarez. ¿Tú tocas? La guitarra, estoy con el acompañamiento, también con la voz, haciendo algunas interpretaciones. También eres de los que empezaron con Juan Carlos. Sí, yo también empecé desde muy pequeño, una edad muy, muy temprana, como entre los 8, 10, 11 años empezamos. Igual tuve la oportunidad de conocer aquí al amigo Juan Carlos. Él igual, de hecho puedo decir, ¿no?, que él fue el que me enseñó a tocar la guitarra y creo que estaba, todavía apenas se alcanzaba para los acordes de la guitarra, pero así empecé. Ya son muchos años los que llevo también en esa formación. Igual desde muy pequeño, ¿no?, con esa formación a lo mejor un poco religiosa, pero que ahorita me está ayudando mucho, ¿no?, en esa parte ya de un poco de música profesional y sobre todo en mi vida personal también. La música pues sensibiliza, ¿no?, al ser humano. Exacto. Y pues es un alimento espiritual, sí, ¿no? En este caso yo veo que ustedes son gente noble, gente que, pues, de buena fe, y están dispuestos ustedes a colaborar con todo el mundo, los veo que colaboran en diferentes espacios, sí, ¿no? En esta ocasión, Oaxaca, el portal Oaxaca Tiene Cultura, la directora general de este portal, la licenciada Edith Mendoza, pues quiere motivarlos para ver si quieren ustedes participar en una rifa que se va a hacer para una serenata, la cual, pues obvio, cada boleto tendrá un costo mínimo, ¿no? La cosa es apoyarlos a ustedes, tú sepas, compren algún instrumento, un micrófono, no sabemos, pero en reciprocidad a esa aportación que ustedes hacen con la música romántica, pues la persona que tú a mí crear esta, se va a hacer una convocatoria, ustedes estén de acuerdo. Sí, por mí no hay problema, creo que al contrario es como fortalecer esa parte, ¿no? Así como usted lo comentaba, ¿no?, nosotros igual encantados, sobre todo de participar. Creo que la dinámica principal acá es darnos a conocer, ¿no?, que es lo más importante, y sobre todo que también el público pueda tener esa oportunidad, ¿no? Regalar una serenata es, creo que, de lo mejor que puede tener una persona, o un detalle, y creo que pues ahí está la oportunidad y pues, nosotros encantados, ¿no? Sobre todo pues por mí esa parte, y creo que también por mis compañeros. Sí, ya lo saben, amigos, que siguen este portal, todo este programa de espectáculos, pues se va a hacer una convocatoria, ¿verdad?, para que adquieran su boletito. Va a ser un costo mínimo y tendrán la oportunidad de escuchar ahí bajo su ventana a esos tres jóvenes talentosos. Que pues continuamos con la entrevista, Juan Carlos. Sí. En estos 4 años, ¿qué sería lo más importante para ustedes que han logrado hacer? Estudiar a los tríos. Ese ha sido para mí una retroalimentación enorme. El hecho de buscar a los Panchos, a los Dandes, a los Tecolines, a muchos tríos que yo no sabía inclusive que existían, como los Santos, como las Calaveras. Es increíble el tipo de voces, el tipo de armonías, y eso es lo que nos ha fortalecido. En esos 4 años hemos empezado a crecer bastante a como iniciamos. Es un crecimiento enorme y sobre todo la fortuna de saber que esta música no se ha perdido, ¿no? Es una música muy muy bonita y que es acompañable en todo momento. Entonces esos 4 años ha sido para mí un alimentar al alma, musicalmente hablando, y fascinado, ¿no?, con esta música. De hecho, tengo la impresión de que ustedes tocan por el placer de hacerlo, ¿no?, ya no tanto por el dinero. Sí, gracias a Dios, aunque dijera mi papá, no los que tienen una licenciatura es sinónimo de tener una solvencia económica, pero sí, gracias a Dios, tengo dos licenciaturas, tengo mi trabajo base, y esto de la música es más una pasión que una retribución económica, pero aún así, pues, la economía no está así como para desperdiciar lo que llegara a ver, ¿no? Pero, sin embargo, no es algo así que nos limite, ¿no?, que podamos decir, no vamos a un evento porque no hay, no, sino esto nos apasiona, nos encanta, y lo que más nos gusta a nosotros es estar sobre un escenario, cualquiera que sea, o sea, estoy hablando desde un evento de una comida hasta un teatro, ¿no? Es el mismo impulso, las mismas ganas, el mismo nerviosismo, el mismo que todo salga bien y sobre todo que guste, ¿no? Eso es lo que más nos está interesando. Wow.
Oaxaca se caracteriza porque, no sé, se pone música en un velorio, ¿no? Que los 9 días y todo eso, y hasta los divorcios, creo que ya hay música ahora. Entonces, ¿ustedes han ido a algún evento de estos, no sé, un velorio, 9 días? Sí, de hecho, nuestra fusión es, también tocamos música religiosa, estamos muy metidos, los tres somos católicos, y esta parte nos ha dado el hecho de acompañar una celebración eucarística hasta los 9 días, los rosarios, y sí hemos ido también al término, nos han pedido que interpretemos este tipo de melodías, ya sea porque el que falleció le gustaba mucho o le gustaba tal canción, y nos las piden y nosotros lo tocamos con la misma intensidad, ¿no? Pero sí, sobre todo Oaxaca, porque es una tierra de costumbres, de tradiciones, y en esa parte sí nos han buscado de una manera muy, o de bastante, podría decirse. La canción más difícil que les han pedido, no sé, velorios, 9 días, divorcios. Sí, hay temas, por decir, hay una canción muy, muy, muy antigüita, se le puede decir, pero que para nosotros no. Se llama Desesperanza, nos costó un poquito sacarla porque fue de una persona muy en especial que nos las pidió, y así como esa, también ha habido otras, por decir, Piel Canela, que fue una canción que no es muy complicada, pero son canciones o eventos que nos los piden de un día para otro, y esa es la pequeña dificultad que a veces encontramos, ¿no? Pero sí ha habido temas que no están tan comercializadas, y hay veces hay que recurrir inclusive a los cassettes o a los de acetato para poder encontrar los temas, ¿no? Pero al menos en nuestro estilo, en ese tipo de materiales existe, pero sí ha habido algunos temas que se nos han complicado un poco. Y hoy también podemos escuchar Desesperanza, Amor Eterno, Piel Canela. ¿Cuál tienen ya puesta? Nos gustaría que hay una que se llama Quizás, que nos gustó muchísimo, igual fue un tema que nos pidieron por ahí alguien del portal. Entonces, que tuvimos el honor de tocar un amigo fotógrafo por ahí, que a lo mejor lo va a estar viendo y se va a acordar. Y a raíz de eso nos gustó mucho el tema, y a veces hemos abierto nuestras participaciones por ese tema y le encanta a la gente. Adelante, pues, ¿sí? Escuchamos. Pasan los días y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Pues concluimos esta entrevista. Juan Carlos, fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Ojalá y sigan adelante, y sobre todo cosas en sí, ¿no?, que los caracteriza, porque difícilmente en este medio, pues, tiene los pies firmes en el piso, ¿no? A veces los aplausos, la fama y todo ello, pues, desequilibra un poco emocionalmente, pero veo que ustedes, pues, siguen firmes, siguen atentos a lo que es su crecimiento como artistas. Y por ahí les envío un saludo a una linda chica que se llama Mónica Hurtado. Dice que sobre todo a Juan Carlos, dice sí, que sí. Es su ídolo, que años tiene que lo sigue. Sí, sí. Y a ver cuándo lo usa a dejar de serenata. Dice que está esperando que le llegue serenata un día de estos. Sí, sí. ¿No? Pues amigos, fue un placer estar con ustedes. No, ¿sí? Pues gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que robándole 2-3 minutitos, muchísimas gracias a don Alberto, porque no, ha sido parte fundamental de este trío, inclusive como noticia grande, él nos ayudó a ponerle el nombre, usted nos ayudó a ponerle el nombre a este trío, porque ya ve que traíamos bastantes nombres y al final fue una visión y una situación que nos los ofreció, y siempre vamos a estar agradecidos con esa marca. Muchísimas gracias. Y también gracias a la licenciada Edith, que hoy nos vuelve a permitir esta parte. Tuvimos ya el honor de por ahí presentarnos el trío para Oaxaca Tiene Cultura, y hoy en esta segunda vez, muchísimas gracias también a todos los que de alguna manera han contribuido a este trío, y pues estamos para servirles. Gracias, muchas gracias, buenos días. Se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, el canela de tu piel se queda igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú, y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú. Solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú, y nadie más que tú. Pues queda el tema, y la invitación es para quien guste contratarnos. Estamos a sus órdenes. Nuestro número telefónico es el 951-364-9890, o nos encuentran en las páginas de Facebook como Tríos Intérpretes del Amor. Mil gracias, estamos a sus órdenes.